Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo, todo, todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Qué bueno que nos está acompañando aquí en el 91.5 de FM y también recordarle que puede vernos y escucharnos a través de nuestra web www.zona3.mx. El día de hoy seguimos con el tema del suicidio. Yo creo que la realidad, cuando un familiar o alguien que nosotros conocemos ha tomado este atajo, este camino, no creo que en el momento que nosotros sepamos que esto sucedió, nos encojamos de hombros y sigamos con nuestra vida. Realmente creo que es un proceso muy, muy difícil de asimilar, tanto para los familiares más cercanos como para las personas que estábamos alrededor del individuo que lo cometió, ¿no? Y hay preguntas de por qué, qué lo llevó, qué la llevó a quitarse la vida. ¿Acaso los que convivían con ella no se dieron cuenta, no vieron algunas señales? ¿Qué pudimos haber hecho para que esto no se sucediera? Tal vez yo tuve algo que ver, porque minutos antes o una noche antes tuvimos una discusión. Y preguntas, todas estas preguntas muy difíciles de contestar, simple y sencillamente porque el que podría dar la respuesta ya no está, ¿no? Ha decidido dejar la vida, ha sucumbido ante lo que para él o ella era el insoportable dolor de vivir y terminó con su vida. Actualmente hemos hablado, el día de ayer estuvimos hablando sobre las definiciones del suicidio y desde cuándo estamos nosotros con el tema, ¿no? ¿Cuándo fue que se empezó a presentar el término? Y quiero decirle que actualmente, hoy por hoy, el suicidio no se considera un acto nada más en sí, sino una cadena de comportamientos que no necesariamente son secuenciales, es decir, no empieza con una cosa y luego sigue con otra y luego con otra, como para que nosotros podamos armarlas y seguir las pistas, ¿no? Yo creo que, y aparte también, no todos estos comportamientos son indispensables. Por ejemplo, ¿qué comportamientos? Una ideación suicida pasiva. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de estar ideando la manera en cómo él o ella podrían terminar con su vida, ¿no? El estar pensando, es mejor que yo me muera, pero ¿cómo será mejor? Si me doy un tiro, si me aviento a las vías del tren, si me ahorco, si... Es esta ideación pasiva, ¿no? Estar contemplando de una manera activa el propio suicidio. Es decir, estar de alguna manera viéndonos ya qué es lo que estaría sucediendo después de, cómo sería, si me dolería o no, ¿no? Muchas personas empiezan a planearla y empiezan a preparar el acto. Y luego, otro de los comportamientos, pues ya es la ejecución del intento suicida o el suicidio consumado. Desde luego, esta secuencia de comportamientos no corresponde exclusivamente a una causa. En cada suicidio van a existir múltiples factores en diversa proporción, dependiendo, por supuesto, de la historia y de las condiciones específicas de esta persona. Y yo creo que las respuestas a las preguntas que se generan ante el estudio del suicidio no corresponde solamente a una disciplina, como lo vimos el día de ayer, ¿no? Esto hoy por hoy está visto ya desde la parte sociológica, desde la parte neurológica, desde la parte bioquímica, desde la parte física, psicológica, psiquiátrica, porque en el estudio del suicidio
se ha visto que hay una necesaria interacción e integración de distintas disciplinas. Y yo creo que hoy por hoy están tan ocupados en el estudio de esta situación porque la muerte entre la población joven en la mayoría de los países desarrollados, así como los que no están tan desarrollados, que están en vías de desarrollo, ha incrementado de una manera importante. Hay grandes variaciones en las tasas del suicidio en el mundo, entre sexos, grupos de edad, que bueno, ahí es en donde nosotros estaríamos viendo cómo se implican los factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Y los suicidios, les repito, de gente joven y de mujeres se han convertido en un problema creciente, pero no únicamente en nuestro país, sino en el mundo. El día de ayer yo le estaba comentando que hubo un francés que en su estudio del suicidio, de alguna manera desde el aspecto sociológico, empezó a hacer una definición de los suicidios. Y ayer yo le platicaba del suicidio egoísta y hoy voy a tratar los otros diferentes tipos. No le voy a mencionar todos, por supuesto, se nos va la semana, pero sí como los más característicos dentro de la población, ¿no? De el por qué. Hablábamos ayer del suicidio egoísta, hoy voy a tocar un poquito acerca del suicidio altruista, del suicidio anómico, del suicidio fatalista. Estos cuatro que son los que vamos a tocar hoy de una manera muy, muy por encimita, ¿no? Nada más para que usted pudiera entender que el suicidio no nada más hay un solo suicidio. El altruista, bueno, antes de empezar con